Hola mis amores, ¿cómo están? No puedo creer que estoy diciendo esto después de tanto tiempo. Los he extrañado mucho, mucho, mucho. Y aquí les voy a contar la realidad de por qué me fui de internet y por qué quiero volver con todo mi corazón y extraño demasiado, demasiado hacer esto que está pasando con mi vida. Para los que de pronto no me siguen en Instagram, aquí vamos a hablar de la verdad. Ustedes saben que yo hace más o menos 2 años, ¿será que nos sentamos? Yo creo que sentémonos porque es un como una conversación más personal. Bueno, ustedes saben que alrededor de el 2020, el 2020 donde sucedió todo lo de la pandemia, sé que para todos fue algo muy difícil. Para mí fue algo extremadamente evolutivo, ¿sí? O sea, yo cambié de creencias, cambié mi forma de ser, cambié mi forma de pensar gracias a una depresión que tuve muy muy fuerte en mi vida, pero que al final resultó siendo como un despertar del espíritu, donde me uní mucho más a la espiritualidad, empecé a ver las cosas de otra manera. O sea, lo que para en ese momento fue una depresión para mí, porque sí lo fue, después de mucho tiempo viendo cómo mis comportamientos y lo que yo sentía, definitivamente era una depresión. Yo lo vi como un despertar, como que me sentía la más suertuda de que me hubiese pasado eso, porque a la final cambié muchísimo y cambié para bien. Y adaptarme a lo que yo solía hacer me costó demasiado, o sea, como que tuve tanto conocimiento sobre el espíritu, sobre que a la final nada existe, pero todo existe, todos somos uno. O sea, como volver a YouTube y volver a hacer mis videos de modelaje fue algo caótico. O sea, en mi cabeza no cabía cómo yo podía volver a ser la misma persona pensando diferente. Sobrepensaba el hecho de YouTube, el hecho del modelaje, el hecho de el tema de los modelos, que era como un tema muy superficial y que al final de todo lo que yo había aprendido me parecía patético hablar de algo tan superficial cuando había vivido algo tan espectacular y que quería compartirlo. El caso es que nunca supe cómo compartirlo, no se me dieron las herramientas, no lo sobrepensé a tal punto que no llegué a hacer nada. ¿Qué es eso, no? Como que uno sobrepiensa algo y al final no termina haciendo nada. Para mí volver, no sé, como a estos videos me era tan difícil, me sentía como tan culpable. O sea, les juro, yo decía, no puedo creer que yo vaya a hablar de Kendall Jenner o de la moda después de lo que viví. O sea, me parecía como desperdiciar todo ese tiempo. Pero desde hace un tiempo me di cuenta que no, o sea, que al contrario, que yo valgo por lo que me gusta, por lo que me apasiona, y que si eso me gusta no me hace ni más ni menos, ni menos espiritual, ni hueca, ni nada de lo que yo me metí en la cabeza de que esto no tenía un significado. Así que es aquí donde ya dejo el tema de la espiritualidad a un lado, y que de seguro les voy a compartir muchas cosas en todos los videos de mi proceso espiritual. Hay un video mío de cómo fuese despertar. En ese momento en realidad dije que ya había salido de eso, pero era mentira, seguía muy muy inmersa en el proceso. Pero ahorita ya sí estoy bien, o sea, ya lo veo, ya pude como que salir y verlo desde otra perspectiva, y fue lo mejor que me pudo pasar. Pero obviamente les voy a contar muchas experiencias, pero también les voy a contar de la moda, del modelaje, de cómo caminar, de cómo posar, que son cosas que, sea lo que sea, pase lo que me pase a mí, me vuelva monja, padre, Mahatma Gandhi, aquí la meditación en vida, es algo que va en mí y me apasiona y me encanta, amo ver videos sobre eso, canta y me encantaba hacer mucho contenido sobre eso. Sé que a muchas de ustedes, niñas y niños, los ha inspirado mucho a cumplir sus sueños. A la final sí estoy cumpliendo mi propósito, que es aquí venir a inspirar, venir a empoderar a todos, hombres y mujeres, y saber que los sueños sí se cumplen. Y también hay otro pedacito de la historia, y es que mi canal siempre había sido como un aspiracional a que yo me moría por ser un ángel de Victoria's Secret, yo me moría por ser una modelo súper exitosa. El caso es que lo intenté en Colombia, en México, en Turquía, y las cosas no se dieron. Superé, ya lo pude cerrar, me pude como hacer paz con
que no significa que no tenga el talento, no significa que no sea suficiente, linda, flaca, alta, bla, 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 sino que simplemente o no era el momento, o no era para mí, o lo que sea. Y eso también me frenó mucho, como que dije, si mi canal es de moda y yo no soy modelo, ¿con qué cara les voy a hablar? Algo que me apasiona, que me gusta, que si algún día me vuelvo modelo, supremamente famosa y cumplo todo lo que algún día les dije, muy bien. Pero si no, es algo que igual me apasiona, que me divierte, que me encanta soñar con eso. Me encanta hacer pasarelas aquí en mi casa, me encanta hacer un photoshoot como si fuera la portada de Vogue. Es algo que a la final no lo hago para el resto, sino para mí, porque me apasiona y me gusta mucho. Let's do it, let's do it. Vamos a hacerlo, estoy muy emocionada. Estoy aquí, estoy en Ecuador, es un lugar distinto, un mood distinto, estoy trabajando en algo también distinto. Esto es más bien una invitación a ti, tú que me ves hace mucho tiempo y que has visto cómo he estado intermitentemente por ahí y que dices, bueno, ¿ya qué? Pues es una invitación a que vos confíes en mí, de que esta vez sí te va a cumplir, de que esta vez sí voy a subir videos. Y otra cosa que también hay que sumarle a esto, las redes sociales últimamente hay tantas que yo digo, bueno, voy a hacer esto, 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 y luego como algún noche digo, no, o sea, a mí lo que me gusta es YouTube y los videos chiquitos de Instagram, uno que otro. Nos veremos por aquí, obviamente síganme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, no publico hace mucho, pero síganme por allá. Y ya, mis amores, bienvenidos a este nuevo episodio de mi vida, donde vamos a seguir disfrutando de la imaginación, de las pasiones, de la moda, de la ropa, del maquillaje. Es una invitación muy bonita para que se unan y no se vayan de aquí y más bien se emocionen y se motiven a que Valle Faudel Vlogs ha vuelto a su canal. Los amo mucho, mucho y los he extrañado desde hace 2 años. O sea, 2 fucking años en los que no me había dado para pararme aquí y decirles que los amo y que amo, amo todo lo que construimos. ¡Bienvenidos!